Excelente tarde, tengan todos y todas amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos, enfermedades que afectan a la población nicaragüense, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. Nosotros hacemos énfasis en la prevención. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la enfermedad de Raynaud o trastorno en los vasos sanguíneos. Tenemos como invitada a la doctora Elizabeth Pérez, quien es médica internista del Hospital Dr. Fernando Vélez País. Bienvenida, doctora, mucho gusto, un placer tenerla. Mucho gusto, buenos días. También es un placer para mí poder compartir con ustedes acerca de esta enfermedad. El nombre también es raro, doctora, esta enfermedad. Así es. Es un síndrome. Se le conoce como síndrome de Raynaud o enfermedad de Raynaud. Usted nos estaba diciendo fuera de cámara que el síndrome se llama Raynaud debido al médico que lo descubrió. Así es. De hecho, este término se utiliza desde 1862 por un doctor médico, ¿verdad? Francés, de nombre Maurice Raynaud, que fue el que empezó a observar ciertos pacientes que compartían características en comunes. Y de ahí fue que se originó el término de enfermedad de Raynaud. Este síndrome, ¿qué tan frecuente es en nuestro país? ¿Qué tan frecuente es a nivel mundial? Es raro, o sea, quizás ahorita las personas que nos están viendo en la televisión se están dando cuenta de que existía. Obviaban prácticamente. Así precisamente es. Porque no es muy conocido y es muy, no sé si poco frecuente. Realmente, pues, lo de la epidemiología va entre un 3 a un 5% en afectación de las personas a nivel global. Bien. Básicamente, suele ser en algunas ocasiones manifestación de una enfermedad autoinmune. Está asociado cuando se asocia a otra enfermedad, quiere decir. Así es que podemos tener, de hecho, dentro de la clasificación está el síndrome de Raynaud primario y el síndrome de Raynaud secundario. Cuando es primario, se le conoce como enfermedad de Raynaud, porque el daño está ocasionado meramente en los vasitos sanguíneos. Y cuando es síndrome de Raynaud o es secundario, aquí tenemos es una manifestación de alguna enfermedad. De otra enfermedad. Así es. Usted me decía que, por ejemplo, el lupus. Así es. ¿El lupus qué otra enfermedad? Dentro de las enfermedades, las más comunes son el lupus, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea, la esclerosis, la esclerodermia, pueden presentar este tipo de manifestaciones. Ya. Ahora, ¿por qué se origina, doctora? Según los estudios médicos, los estudios científicos, los estudios del compañero Raynaud, que usted dice que es francés, médico francés, ¿cuál es la investigación que arroja, que determina el origen de esta síndrome? Esto es más que todo una respuesta ante el estrés y ante el frío. Lo que sucede es que hay una estimulación del sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso va a estimular unos receptores que están en el músculo liso de los vasos sanguíneos y esto provoca vasoconstricción. Los vasitos se cierran de tal forma que la mano, sobre todo, ¿verdad? Las manos se ponen de coloración pálida. Luego viene la coloración cianótica o azuladita porque no está llegando la suficiente riego sanguíneo y luego que se restablece el riego sanguíneo vuelve a ponerse coloradita, que es lo que nosotros conocemos como rubor. Es la triada clásica, la palidez, la cianosis y el rubor. Cuando vemos eso en pantalla, esa raya así se manifiesta, en forma de... No, así como se observa ahí, correcto, palidez. Luego palidez cianosis, mezclada con rubor. Primero es la palidez, luego se pone como oscurito, cianótico, moradito. Y luego cuando se restablece el flujo sanguíneo, lo colorado, lo rojito. ¿Qué tan frecuente es en nuestro país? Usted decía, doctora, que es del 3 al 5%. O sea, una enfermedad muy poco frecuente. Así es, sobre todo las que son de orígenes primarios. Sí, las de orígenes secundarios. Así es, son parte de las manifestaciones de enfermedades autoinmunes y lo observamos con frecuencia en pacientes con vasculitis, en pacientes con lupus, en pacientes con enfermedades autoinmunes de base. De hecho, es una de las consultas por las cuales los pacientes buscan atención médica, ya sea en el médico general, en el internista o en el reumatólogo. Claro,
Si yo miro mi mano así, morada o roja, lo primero que voy a hacer es ir al médico. Así es. Me voy a asustar. Entonces la gente va más por saber qué es, pues. Así es. Yeah. A veces puede ser el inicio, lo primerito que el paciente detecta, y de ahí se parte para investigar enfermedades autoinmunes. Ahora, otros síntomas, aparte del enrojecimiento, de la palidez de la mano, del morado de la mano, hay dolor. ¿Qué manifiestan los pacientes que tienen este síndrome? ¿Dolor? ¿Qué otros síntomas? En dependencia de qué tan agresivo haya sido la respuesta, el paciente incluso puede presentar parestesias, que son hormigueo, ardores en las manos. Incluso se pueden presentar necrosis cuando la vasoconstricción es demasiado persistente, los deditos quedan sin circulación y se provocan necrosis y ulceraciones, que son ya en los casos más complicados. Así es. Se entume la mano. Cuando me habla de hormigueo, una mano entumida. La sensación de hormigueo, así es. Ahora, estos síntomas solo se presentan cuando estamos ante un frío, ante el estrés. Ya está comprobado científicamente que es en esas ocasiones que se presenta el síndrome de Raynaud. Entonces, volvemos a recalcar que eso depende de que si es primario o secundario, okay, ¿verdad? Ese es como el factor desencadenante. Los pacientes tienen una predisposición genética en el caso de los que son primarios. Los que ya tienen predisposición genética y se exponen a estos factores desencadenantes pueden presentar la enfermedad. Y los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes pueden presentar la enfermedad por dos mecanismos. Uno, por el estrés y por el frío, como decíamos anteriormente, y el otro mecanismo es por un daño del vasito, del endotelio, que es como la cubierta. Entonces, estos pacientes con enfermedades autoinmunes tienen muchos anticuerpos y esos anticuerpos se depositan en el endotelio de los vasos sanguíneos ocasionando daño. Eso libera endotelina 1, que la endotelina 1 hace que se cierre el vaso y por ahí se vuelve a provocar nuevamente la vasoconstricción. Hablando de género, el lupus, por ejemplo, tengo entendido que es una enfermedad que afecta mucho a las mujeres. Así es. En el caso de este síndrome a nivel primario, el síndrome de Raynaud a nivel primario, ¿afecta más a hombres o a mujeres o no tiene sexo, no mira sexo, no mira género? Es más frecuente en el sexo femenino, es más frecuente, al igual que las enfermedades autoinmunes. Sí. Ok, ahora, ¿hay algún diagnóstico que ustedes hacen o es solo simplemente una entrevista clínica con el paciente? ¿Se hacen pruebas para determinar que en verdad estamos ante un síndrome de Raynaud, doctora? Claro que sí. ¿Qué tipo de pruebas se hace? Claro que sí. Sin embargo, sabemos, desde la universidad aprendimos que la anamnesis, la historia clínica, el examen físico, son los que nos van a demostrar a nosotros aportar el 80% del diagnóstico del paciente. Cuando enfrentamos al paciente, incluso le podemos hacer la prueba en ese momento, exponerlo ante el frío y observar si presenta nuestras manifestaciones. Esa es una de las pruebas que ustedes hacen. Así es, sin embargo, existen otras pruebas también, como capilaroscopía, se puede hacer otras pruebas dirigidas a ver si existe un daño del vaso endotelial, que vendrían a ser como pruebas confirmatorias de la sospecha clínica que uno tiene. Ok, ahora, cuando hablamos también de que afecta al sexo femenino más, ¿afecta a las niñas, es decir, a niñas, solo a mujeres adultas, jóvenes? No, por edades no hay estudios que te hablen sobre si es más frecuente en cierto corte de edad, pero sí es importante el corte de edad para saber diferenciar cuándo es primario y cuándo es secundario. Por lo general, las mujeres mayores de 30 años se sospecha que sea secundario una enfermedad autoinmune. Las mujeres menores de 30 años se sospecha de que sea de origen primario. ¿Hay dolor al momento, doctora? ¿Solo el hormigueo? Pueden presentar dolor los pacientes, claro que sí. ¿Es un dolor agudo, intenso, grave? Es un dolor agudo, así es. Y que se da en el momento en el que el paciente está sometido al agente causal. Ya. Ahora, hay una manifestación más grave que puede causar este síndrome de Raynaud si en caso la persona no va al médico, no se trata o no va al diagnóstico preciso para saber que tiene esto. Claro que sí. Una vez que se origina la necrosis,
La necrosis no es más que un tejido que no tiene vitalidad porque no está llegándole el riego sanguíneo suficiente. Está muerto. Se puede ulcerar, así es, se puede ulcerar y luego de la ulceración, tejido muerto, puede caer hasta en amputaciones. Eso es lo más grave. Así es. Okay. Y se han presentado los casos en nuestro país hablando de la del síndrome a nivel secundario que es causado por enfermedad autoinmune. Realmente, ¿ha llegado a este nivel? Realmente yo he tenido la oportunidad de tener pacientes, sobre todo mujeres, con enfermedades autoinmunes de base, que han llegado a ulceraciones, que han requerido hospitalización y manejo quirúrgico en conjunto con el servicio de cirugía, precisamente porque ya están con ulceraciones. Vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este interesante tema. La enfermedad de Raynaud, ya la doctora... decía la doctora Elizabeth Pérez, quien es internista del Hospital Fernando Vélez Pai, que hay dos manifestaciones, una primaria y una secundaria. La secundaria tiene que ver con enfermedades autoinmunes como el lupus y otras enfermedades. Vamos a saber más de esta enfermedad cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal que ya regresamos.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la señal del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos y amigas que nos ven a través de Facebook. Nosotros aparecemos en esta red social como Canal Parlamentario de Nicaragua. En YouTube también, quienes nos siguen, nosotros aparecemos en esta plataforma virtual como Asamblea TVNIC. Aquí usted podrá ver este posteriores y anteriores programas. El día de hoy estamos hablando sobre la enfermedad de Raynaud o trastorno en los vasos sanguíneos. Tenemos como invitada a la doctora Elizabeth Pérez, quien es médico internista del Hospital Fernando Vélez País. Doctora, usted decía en la primera parte de nuestro programa de que la manifestación es muy frecuente en la palma o en los dedos de nuestras manos. Es una sensación que causa dolor a veces, puede provocar palidez, la mano morada o enrojecida. Estas manifestaciones también se pueden presentar en otras partes del cuerpo, como el pie. Claro. Los dedos de los pies, la planta de los pies, no sé. Claro que sí, se puede presentar tanto en la palma de las manos, en la planta de los pies, en la oreja, incluso en la nariz. Okay. Podemos tener este mismo fenómeno. La triada clásica, palidez, cianosis y rubicundez. Sí. En el caso de los pacientes, ¿es más frecuente en la planta de los pies, en las manos o también aquí? ¿No? Pueden presentarlo en cualquier parte. En cualquier parte. Así es. Usualmente, como es lo que está más visible a los ojos de los pacientes, es más fácil que se lo detecten cuando afecta la planta, la palma de las manos. Claro, es más visible. Así es. Porque si es en la parte de la nariz, en la oreja, quien lo va a ver, van a manifestarlo, es la persona que está platicando con Así uno, pues es. En caso, a menos que te veas en el espejo. Constantemente, sí. Porque solamente recordemos que cuando hay un efecto desencadenante, ¿estrés o frío? O frío. Ahora, hablemos del diagnóstico. Yo creo que hablamos precisamente parte del diagnóstico en la primera parte. ¿Cómo se puede saber, doctora, ciencia cierta, que estamos ante el trastorno del Raynaud? Ok. Cuando nosotros como pacientes, ¿verdad?, hablando en términos de los pacientes, detectamos de que estamos teniendo una coloración anormal de nuestras manos o de alguna otra parte de nuestro cuerpo, con las características que previamente dijimos, lo indicado es visitar el médico, ya sea nuestro médico general, nuestro médico internista, para que se diagnostique esto. El médico va a sospechar de este diagnóstico en relación a la historia clínica del paciente. Recordemos que la historia clínica, pues, es la parte fundamental, es el pilar fundamental para el diagnóstico. El 80% de la certeza es gracias a la historia clínica. Tenemos al paciente que nos comenta la historia, hacemos un par de preguntas, que si tiene incluso antecedentes o no de enfermedades autoinmunes, antecedentes o no de que en su familia alguna de sus familiares hayan presentado este mismo síndrome, y luego lo sometemos a ciertas pruebas que incluso se pueden realizar ahí mismo en el consultorio. Pero siempre hay que tener cuidado, porque precisamente cuando nosotros sometemos al paciente a estas pruebas, sobre todo las que se pueden hacer en el consultorio, como exponerlo al frío, una panita con agua helada que meta las manos, la vasoconstricción, cuando es demasiado sostenida, puede causar necrosis, que es lo que le explicaba anteriormente, y puede ser incluso hasta fatal en algunos pacientes. Y luego de eso, que ya sospechamos y tenemos la certeza que eso, podríamos completar, de ser necesario, algún otro estudio. Que de hecho los otros estudios, que son un poquito más invasivos, más caros, algunos no están disponibles en algunos medios, se dejan como cuando aún tenemos dudas. Pero el diagnóstico es clínico y lo podemos hacer desde el consultorio. En el caso de causar necrosis, ¿verdad? Necrosis. Así ¿cuál es. Es el tratamiento? Si una persona está manifestando esta gravedad de la enfermedad o del trastorno, doctora, ¿qué es lo que inmediatamente ustedes hacen cuando ya vemos que la persona está como úlceras en las manos? Así es. En ese caso, siempre trabajamos en conjunto con el servicio de cirugía para que lo valore, y son los cirujanos los que van a determinar si este paciente, la conducta va a ser quirúrgica o si va a ser médica. Siempre tratamos de establecer un manejo multidisciplinario para que el paciente tenga una mejor valoración. Y en este caso, como la afectación es meramente vascular, pues el cirujano será el encargado de determinar
si este paciente es necesario o no una amputación. Amputación. Y de no ser necesario una amputación, doctora, ¿cómo sería? ¿Sería tratamiento? ¿Sería cirugía? El tratamiento puede ser médico, que implica el seguimiento con analgésico y antibióticos si está infectado, si no está infectado, no, curaciones. Puede llegar a infectarse. Así es, curaciones y luego esperar que cicatrice. De no ser así, igual siempre se vuelve a pedir valoración con cirugía y determinar el manejo a seguir. En el caso de, como usted me decía, que se puede manifestar en las orejas, en la nariz, ¿se puede llegar a presentar lo grave de esta enfermedad en esta parte? Igual. ¿Cómo sería también ahí, si en caso igual los pacientes pueden presentar necrosis ulcerar y perder el tejido. Y en ese caso, pues, el manejo ya sería con el otorrino. En el caso de esa afectación o con cirugía plástica, por si va a requerir luego una terapia reconstructiva. Claro, cirugía plástica. Así es. Porque si afecta parte de nuestro rostro, tiene que ver la cirugía plástica. Así es. Ahora, realmente, pues nunca he tenido la oportunidad de ver a un paciente con afectación ya a ese nivel. Lo más usual es en la palma de las manos. Y ahora, sí hemos visto pacientes con úlceras, con llaguitas secundario a este fenómeno. Ya. Me imagino que la gravedad depende también del tamaño de la úlcera. Así si es corta, si es pequeña, si es grande. La gravedad va a depender de la intensidad de la respuesta, de que tanta vasoconstricción se produzca. A medida que la vasoconstricción es más fuerte, más sostenida, el tejido queda sin irrigación por mucho más tiempo y las células van muriendo. Entonces, depende de la vasoconstricción. Esto de la vasoconstricción tiene que ver también con cómo prevenirlo. Así es. Hablemos de la prevención, doctora, que es lo importante en este programa. Por eso nos llamamos Prevenir en Salud. ¿Nosotros podemos prevenir realmente el trastorno? Realmente no podemos prevenir que nos dé una enfermedad autoinmune. Recordemos que esto ya tiene una carga genética. Igual en la enfermedad de Raynaud, la de clasificación primaria, existe también una predisposición genética. Es más frecuente en los gemelos homocigotos, hasta una frecuencia de 35-45%. La carga genética, pues lamentablemente no se puede modificar. Sin embargo, podemos modificar el efecto desencadenante. Recordemos que no nos vamos a dar cuenta que tenemos este fenómeno hasta que nos expongamos. ¿Al frío o al estrés? Al frío o al estrés. Una vez identificado, ¿qué tenemos que hacer? Evitar exponernos a estos agentes. Si, por ejemplo, te comentaba que si trabajamos en un lugar donde hace mucho frío, ¿qué podemos hacer? Abrigarnos bien, usar guantes, tomar bebidas calientes, de tal forma que no tengamos esos cambios bruscos de temperatura que nos desencadenen. Utilizar terapias como yoga, relajación, que nos ayuden a mantener... A aliviar el estrés. Así es, un nivel de estrés mucho más bajo. En el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿de qué va a depender? Del adecuado control de la enfermedad. Por eso es importantísimo que el paciente acuda al médico, el médico pueda determinar si esto es de origen primario, si es de origen secundario, y de esa manera poder tratar la causa autoinmune que lo está desencadenando. En este trastorno, ¿quién es el médico más idóneo para detectarlo, diagnosticarlo, para tratarlo, para curarlo? ¿Qué especialidad? Hablamos del médico, ¿qué tipo de especialidad es la que puede darle seguimiento a este síndrome de Raynaud, doctora? ¿El médico internista? ¿Quién? ¿El dermatólogo? Realmente este es una enfermedad, un fenómeno o un síndrome compartido con los reumatólogos. Realmente, pues, como las enfermedades autoinmunes son la principal desencadenante, el reumatólogo es quien al final le da el último visto al paciente. Sin embargo, el seguimiento, el diagnóstico, se lo hace el médico internista. ¿Y la participación del dermatólogo cuando hay ulceraciones, doctor? O el de cirugía reconstructiva, que también se ve involucrado cuando hay malformaciones, úlceras en nuestro rostro. Eso, también es compartido. Así es compartido, pero esto es individualizado, ¿verdad? Solo si el paciente lo requiere. Pero de entrada, el médico internista y el reumatólogo son los que llevan el manejo de esta enfermedad.
Ok. Le agradecemos, doctora Elizabeth Pérez, por su valioso conocimiento sobre este síndrome que es muy poco conocido, como es la enfermedad de Reinado, pero para cultura de nuestros amigos televidentes, bueno, saber de todo. Así la persona es. Que sabe de todo es una persona preparada ante todo, sobre todo más cuando sabemos de las enfermedades que son muy, que no son muy comunes, también nosotros las podamos prevenir. Gracias, doctora Vallejo. Gracias también a usted por su excelente sintonía. Le invitamos a que continúe en la programación del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.